Good evening. Good evening, everybody. Good evening, teacher. How is everything? Good evening. How was your weekend? Is everything okay? Nice, teacher. Okay. Hello, Michelle. Good evening, teacher. Good night, teacher. Hello. Estoy probando unos nuevos audífonos, pero no sé si me van a funcionar ahorita. Okay. Hey guys, today is the class number 5. And the class number 5, the class number 10, the 15 and 20 are review. Okay, o sea, es un repaso. Siempre la clase que se termina la unidad es un repaso. O sea, se vuelve a ver todo lo que se vio en la semana, pero con nuevos ejercicios. Okay. Es la oportunidad de algún tema quedó un poco, algunos pasillitos, entonces aquí puede usted llenarlos. Okay. Fíjense que como la clase número 5, como les digo, es bastante de repaso. Entonces en esa clase, como es de hacer ejercicios, se necesita bastante el trabajo de ustedes. Y sí, hay algunas actividades que me gustan que las hagan tipo equipo, pero veo que hay algunos que están de oyentes. Entonces eso sí me... quizás no voy a poder hacer las actividades así como de grupo, sino que va a ser más individual. Okay, guys, begin. Okay, the topic is simple present review and practice. Okay, review, repaso, right? And practice. Simple present. The unit is the number 1. The topic is work-related events. The objective is simple present tense to describe routines. But routines, mostly the routines at work, not at home. Routines at work. Okay, the first was simple present. When we use the simple present, okay, actividades cotidianas, right? Daily activities, routines, okay, todo lo que sean actividades cotidianas, rutinas, cosas que usted hace, ya sea por oficio, por entretenimiento, por trabajo, todo lo que usted hace a diario, que implica una frecuencia, una rutina, usted lo expresa en presente simple, simple present. Okay. How is that? Okay. Simple present for third person singular. It is third person singular. What is the third person singular? It is he, she, and it. You have he, you have Dominic is the name of a woman, is she, and it. The verb, look at the verb. How do you use the verbs? Okay. You add an S, you add an ES, or in this case, add an S. You say checks, goes, likes. Okay, checks, goes, likes. He checks, he goes, he likes. And the same you do with Dominic. Okay, Dominic checks, Dominic goes, Dominic likes. Now, the simple present for third person, but in plural. Okay, singular is he, she, and it. Plural is they. Okay, that is the third person in plural. They. Or a noun in plural, like my co-workers. This is in plural. The employees, plural. Okay, you say they check, they go, they like. My co-workers check, my co-workers go, my co-workers like. The employees check, the employees go, and the employees like. Okay, that is the way you do affirmative sentences. Affirmative sentences. Now, yes, no questions. Yes, no questions. Okay. In the third person, singular, okay, here, he, she, and it, you have the auxiliary does. You begin the question with the auxiliary does. Okay. Cada vez que usted va a hacer una pregunta que usted quiere asegurarse que esa información es así. Podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, usted hace una pregunta que le llamamos yes, no questions. Siempre esta clase de preguntas comienza con un auxiliar, ¿ok? En este caso es does. Si es una pregunta yes, no questions, es porque queremos una respuesta yes, no, ¿verdad? La respuesta va a ser siempre un yes o un no. O sea, hacemos la pregunta, comenzamos con el auxiliar, luego ocupamos el personal pronoun, luego el verbo. Siempre en preguntas el verbo es base form. Bueno, yo creo que a este momento ya todos sabemos que es base form. Base form, por si se nos ha olvidado, es el verbo que lo ocupamos en su forma sin ningún cambio, sin aumentarle ninguna letra. Ok, su forma base, base form. Ok, and the complement. Una característica también que dijimos que los yes no questions, la última palabra siempre la decimos entonada, a fuerte, okay, más arriba, entonamos la, elevamos la entonación. Es decir, does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Vemos la estructura es la misma para cualquier clase de sujeto. Solamente lo que cambia es el auxiliar. Does and do. Ya no se modifica el verbo porque el auxiliar absorbe el cambio, ¿ok? Questions. ¿Alguna pregunta relacionada a esto? Porque ya lo vimos, pero algunas veces nos da problemita, ¿verdad? Okay. No questions. Clear, guys. Por ahí alguien quizás quiere preguntar, oigo el micrófono. No. Is it clear, guys? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Continue. Okay, frequency time expressions. Okay, frequency time expressions. ¿Qué vimos de esto? Es una expresión para indicar rutina, una fecha, un tiempo, okay? You say every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, and every year. Okay, every, I told you that is cada, right? You say every Monday, cada lunes, right? Every Monday, every Tuesday, cada martes, and so on. Okay, once a day, once a month, and once a year. We say that once is una vez, right? Una vez. Once a day, una vez al día. Twice a day, twice a month, and twice a year. Twice is dos veces, right? When you say twice a day, dos veces al día. Okay, three times a day, three times a month, and three times a year. Cuando usamos three times, a partir de tres veces ya usamos la palabra times. The number and the word times. Three times a day, tres veces al día, and so on. Okay, and we have weekly, monthly, yearly. Dijimos que weekly era semanalmente, monthly, mensualmente, and yearly. ¿Cómo se llama? Anualmente. Anualmente es, ok. And the time expression. Every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year, once a day, once a month, once a year, twice a day, twice a month, twice a year, three times a day, three times a month, three times a year, weekly, monthly, and yearly. Okay. The structure. The structure using frequency time expressions. Okay, you have subject, activity, and time expression. ¿A dónde va ubicado el time expression? Al final de la oración. Okay. Say, I check my emails every Monday. I check my emails every Tuesday. I check my emails once a day. I check my emails twice a year. I check my emails four times a day. I check my emails every day. Okay, you can say every day also. Okay, that's the structure when you use frequency outbursts. Okay, practice. Write 5 questions with 5 different time expressions. Remember the practice that we did? What do you do every Monday? Example, I call clients every Monday. Write 5 questions with different activities. How often do you organize meetings? Example, I organize meetings every Friday. Okay, how often? Remember that how often is the W's question word, that is con qué frecuencia, right? It's about frequency. Esta actividad la hicimos en la clase y solo la puse porque sí la hicimos, pero no la vamos a hacer tan larga ahorita porque tenemos otra que también es un poco larga, ¿ok? Solo vamos a decir 2 preguntas. Solo vamos a escriban una de este tipo y escriban una de este tipo. Ok, what do you do? Y seleccionen un time expression. Y aquí, how often do you? Y seleccionen una actividad de las que yo les di en la clase. Ok, do it in this moment. En la clase anterior yo les di, como yo les mandé el PowerPoint presentation en WhatsApp, ahí va en un slide el resumen de todas las actividades, una listita de actividades para que ustedes las tuvieran a la mano, para abusarlas. Cada vez que hay una actividad de decir actividades, ahí pueden ver. Okay. Los invito a ver si se les han olvidado algunas. En la presentación de la clase anterior, ahí hay una slide con una lista de actividades. Okay. Bueno, en lo que están haciendo esas preguntas, voy a hacer un resumen de las personas que me han conectado como oyentes, ¿ok? Porque creo que algunos no le escribieron. A ver. Rafael. Rafael, ¿va a participar o lo pongo como oyente? Iba, póngame como oyente, teacher. Ok. Yo le confirmo más tarde. Ok. Carlos en Jaime. José Leonel, usted también está como oyente. Bueno, no sé si me va a contestar. José Leonel. Ah, ok. David. Are you ready, Jocelyn? Are you ready? Yes. Yes. Okay, the time is over. The time is over. Okay, let's begin. Vamos a hacerlo aquí en la clase. Okay, voy a seleccionar a las parejas. Okay. Let me see. Okay. Clara and Marco. Are you ready, Marco? No. Okay, Clara, are you ready? Yes. What? Yes. Okay. Wait a minute, Clara. Wait a minute. Clara and Luz. Okay, are you ready, Luz? No, she's not ready. Teacher. Okay, Clara and Jocelyn, right? Clara and Jocelyn. Okay, Clara, usted le hace las dos preguntas a Jocelyn y Jocelyn luego se las hace a usted. Okay? Go. What do you do every Tuesday? What do you do every Tuesday, Jocelyn? I eat chicken with my family. How often do you call clients? How often do you call clients? Call clients. No, I don't. Yeah. I don't call clients. Say, I don't call clients. Okay. How are you, Jocelyn? What do you do every Friday? Nice. I check my emails. Okay, and tell me, how often do you watch a movie with your family? Repeat. How often do you watch a movie with your family? How often do you watch a movie with your family? Watch a movie. How often do you watch a movie with your family? Yes, I am watching movie my family. But how often, Clara? Recuerda que como es una pregunta how often, ¿con qué frecuencia tiene que decir un time expression al final? Every Friday. Every Friday. And then you say, I watch movies with my family every Friday. Repeat. I watch movies. I watch movie with my family. My family every Friday. Friday. Okay. Friday. Nice participation. Now I need another pair. Francisco and Lady. Okay, Francisco, begin asking the questions to Lady. Okay, Lady, what do you do every Monday? Every Monday, I go to the job. How often do you? ¿Cómo se dice la palabra creativa? Create software. Create software. I never create software. Oh. Okay, now you, Lady. Okay, how often do you go out with your friends? ¿Cómo fue la última? How often do you go out with your friends? With your friends. Esa sí no la entendí bien. Okay, how often do you go out? Go out is salir. Ah. Go out with your friends. Once a month. Then you say, I go out. I go out. With my friends once a month. With my friend once a month. Okay, now say it again. Repeat. I go out. ¿Cuál era la otra? With my friends. With my friend once a month. Once a month. Okay, with my friends. Con mis amigos, right? With my friends. Once a month. That's it, right? Thank you very much. And now, Marco, are you ready, Marco? No, teacher. No. Okay, Michelle is ready, I know. Le veo la carita, okay, ya sé que está lista. Okay, Zulma. Are you ready, Zulma? Una teacher, nada más. Okay, Jenny? Ready, Jenny? Okay, Alfredo? Yes, teacher. Ready. ¿Qué le estaba preguntando a Jenny para ver si ya había escrito las preguntas? Solo una. Trate de terminar. Ok, Alfredo. Yes, teacher. Yes, ready. Add the questions to Michelle. No, solo una pregunta. Dijo que hiciéramos de what do you do y dos de una y una, solo una y una. Ah, yo hice dos y dos. Ah, qué bien, pero sí, solo una y una. Please. No, una. Yes, one and one. Hi, Michelle. What do you do every year? Every year, perdón. Years. You do every year is every year. Oh, every year. I go with the. No quiero mencionarme la palabra, dice playa. Beach. No quiero que mencione otra cosa. Ah, o sea que usted le mete la T. La T le mete. Ya con no, la T le otra. Beach. I go to the beach with my friends. Uh-huh, nice. Uh-huh, second question. How often do you visit your mom? My mom? Yes. Every day. I visit my mom every day. Okay. You are an excellent daughter. You're an excellent daughter. Good daughter. For you, Michelle? Ask the question to Alfredo. Okay. Alfredo, what do you do every Monday? I visit my mom. Okay. How often do you visit your mom? Hola. How often do you visit your mom? I visit my mom in a week. Every week. Okay, thank you. Now continue. Let's see. Danny, are you ready? Yes. Okay, Julia. Ready to answer, Julia? Okay. Well, let's see. Are you ready now, Marco? Yes. Okay. Una y una era nada más, va. Yes. Okay. Haz the questions to Dani, Marco. Yo también pensé que eran 5 y 5. Es que sí, así estaba, pero yo les dije por el tiempo solo una íbamos a hacer. Okay. Yeah, okay. Only one. Only one. ¿A quién, teacher? Dania. Dania, what do you do every weekend? Toda la semana, ¿verdad? Todos los fines de semana. Every weekend. Every weekend. Weekend. Every weekend I go for a walk. Okay. Fíjense de que no es malo que ustedes decir que error, ¿verdad? Que ustedes digan primero la time frequency antes, porque acuérdense que es al final. Solamente en los casos que usted quiere enfatizarlo, ahí sí lo puede decir al principio. ¿Ok? Pero lo normal es al final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diría otra vez eso, Daniel? I go for a walk every weekend. Very good. Okay, another? How often do you go to the gym? Three times. A week? A year? No. A day? Semana. A week? No, semana. A week. Uh-huh. And then you say, I go to the gym 3 times a week. I go to the gym 3 times a week. A week. Mm-hmm, very good. Now ask the question to Marco. What do you do every Saturday? Every Saturday. I go to the supermarket. Really? Sí. No, ¿cómo tenía que decir? Tenía que usarlo. No, okay, say it. No, frequency, va. Ajá. Regulado. No, dígalo. Si es que lo estoy molestando porque es raro que un hombre soltero vaya al supermercado, pero bueno. Ajá. Es raro, pero no imposible. No, teacher, hay que hacer las compras. No es raro, teacher, yo también voy. I go to the supermarket, teacher, también. Ah, pues buenos esposos aquí, miren, vean aquí, hay buenos prospectos. Ok, say it. Vaya, diga lo que iba a decir, Marco, ya no lo interrumpo. Ah, eso era, dije. I go to the supermarket Ajá. emergency Every Sunday. Every Saturday. Saturday. A Saturday era. Ajá. Ya me he Next olvidado. question, Daniel. How often do you go for a walk? Repeat. How often do you go for a walk? For a walk. Or walk. For a ¿Qué walk. significa eso, teacher? Lo último. Walk. Como Paseo. Walk. walk. Paseo. Es el mismo verbo que usted usa para caminar, pero ahí, Ah, walk. pero ahí significa paseo. Ah, Walk. ¿qué Walk. haces después de salir a pasear? Ajá. How often do you go for a walk? How often do you go for a walk? I take a nap. Mm, But is it correct, Tanya? Ujú. Sí. What do you say? Yo- No, ¿con qué frecuencia sale a caminar? Ajá, Marco. Así. Eso es frequency. Ah, sí, es cierto. How often. Ajá. Um, Que ver. Once a day. I go for a walk once a day. I go for a walk once a day. Repeat, Marco. I go for a walk once a day. Once a day. Okay, very good. Si no hay otra parejita ahí que quiera participar, pasaríamos a la siguiente actividad. ¿No? Ok. Vaya, fíjense bien de que ya veo que ya llegó Rafael. Rafael, ¿usted está en Yes, computadora? teacher. Sí, yes. Vaya, I have como computer. siempre pongo a quienes me tienen computadora para que puedan compartir y se me hace más fácil la actividad a mí, porque y se divierten más, creo yo. Vaya, tengo dos actividades que se las voy a mandar por el link en el WhatsApp ahorita. Entonces, lo que va a hacer es, voy a nombrar aquí, ah, como decir, los que van a guiar la actividad y lo que van a hacer ustedes es asignarles que todos participen, o sea, en la actividad todos que participen, túrnense la participación, a manera que todos participen, que son como tipo dinámicas, pero son en línea, ¿verdad? En la primera, ustedes van a seleccionar el, permítanme, lo voy a ver para explicárselos. Wait a minute. Acuérdense que estos sí no los puedo poner yo aquí en la clase, tengo obligadamente, tienen que verlo ustedes, porque son sitios web. Vaya, en la primera lo que ustedes van a hacer es seleccionar eh, un verbo y colocarlo según ustedes crean que como se escribe. Por ejemplo, les va a salir el verbo wash, de lavar. Entonces ustedes lo ponen en la columna que ustedes crean que se le agrega la letra en la tercera persona. Por ejemplo, ahí sería, se le agrega S, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir washes. No lo van a decir, solamente lo van a colocar. Ahí la dinámica del primer jueguito es colocar el verbo en la columna correspondiente según usando la tercera persona. Ok, next. Son dos. Ujú. El siguiente, lo que ustedes van a hacer son oraciones afirmativas. Lo que usted va a hacer le va a aparecer a usted un dibujo y una oración que usted complemente, seleccione el verbo correcto según el dibujo, según la gráfica. ¿Ok? Entonces sería Rafael, ¿quién fue el que más me dijo que tenía computadora? Carlos parece, va, pero como él está de oyente ahorita. Vamos a ver. Marco, ¿usted también va? ¿Usted también tiene compu? Sí, teacher. Lady, no, espérame. Que no la veo por aquí. Luz es la cosa. Y Lady, ¿verdad? Yes, teacher. Y Lady, yes. ¿Qué pasa? ¿Usted tiene compu para que comparta con el compañero? Yes. No lo estoy usando para la clase. Ah, vale. Ay, ayúdenme por favor a alguien más porque David es el otro, pero no, todavía no ha llegado. Alfredo, ¿usted? No, teacher. ¿Quién más? Francisco, es que sí me acuerdo que había alguien más de... Ay, teacher, sí tengo, teacher, solo que no la estoy utilizando porque la tengo bien lenta, entonces por eso no la estoy utilizando por el momento. Ok. Ay, entonces solo me sale entre grupos. Bueno, me va a salir un montón de gente, bueno. Ok, vamos a ver qué tal. Y no, pero fíjense de que además de eso creo de que como o sí lo pueden compartir con teléfono, ¿verdad? Con un teléfono también se puede. Bueno, yo voy a formar más. Ay. Ah, wait a minute. Ah, sí. Okay. Hello, Manuel. Hello, Manuel. Me sacó porque estoy intentando compartir con el teléfono, pero no pude. Ah, bueno, Y con entonces intento de pantalla me sacó. lo voy a volver a integrar entonces. Ok. ¿Estaba en qué grupo estaba? No se acuerda. No me acuerdo. Con Zulma y Lady. Pero sí, yo creo que sí, Ok. porque solo yo estaba de varón. Ok, guys. No los miro tan contentos. ¿Qué pasó? ¿Hicieron la actividad? No terminamos. No la terminaron. Nos faltó una. Un juego. Solo una hicimos. ¿Solo una? Sí. Sí. Es que estábamos tratando de ver. Solo la de los verbos hicieron. Yes. Yes. La de las actividades no. No, solo no. La de los verbos. No sé si volverlos a... Vaya, hagan sí. Ahorita entonces solitos la otra. Hagan la otra, pero les va a tocar solitos, ¿ok? Si no puede entrar para okay. Ver, porque yo no puedo entrar cuando es de sitios. Ok, háganla ahorita entonces. Entren a su WhatsApp. Ok. Hello, David. Are you participating now? Yes, teacher. Are you ready, guys? Did you finish? Yes, teacher. I guess yes, teacher. That is enough. Okay, let's continue presenting the class. Okay. Negative sentences. Simple present negative sentences or statements. Okay. How do you make? Okay, this is the structure. You, okay, first you have the subject. Then you have the auxiliary and the word not. Then you have the verb, the base form of the verb, complement. And then you can say, I do not live in Germany, or you can say, I don't live in Germany. Okay, you say, you do not live in Germany, or you don't live in Germany. He, she, or it does not live in Germany, or doesn't live in Germany. We do not live in Germany, or we don't live in Germany. You do not live in Germany, or you don't live in Germany. They do not live in Germany, or they don't live in Germany. Okay, what is the, you see the structure is the same. Okay, la estructura es la misma. ¿Cuál es la única diferencia? The auxiliary. Okay, the auxiliary. I, you, we, and they. The auxiliary is do. He, she, and it. The auxiliary is does. That's the only difference. Okay, subject, auxiliary, do or does. The word not, the verb in the base form, and complement. That's it. Okay, now we have this first exercise. In this exercise, you write the, okay, this is affirmative, and then you write the negative sentence. Okay, but you do it this with your classmates, but I'm going to continue explaining because I need that you do all the exercises in the group. Okay, so next, you study, or we studied the W's question word asking for quantity. Okay, how many or how much? How many and how much is the same question. Cuántos, right? Cuántos. But when you ask how many, you ask about countable nouns. And when you ask about how much, you ask about uncountable nouns. Okay, how many with countables? How much with uncountables? Okay, how many? You say, here the example. How many employees? ¿Cuántos empleados, right? How many employees are there in this company? Okay, ¿cuántos empleados están ahí en esta compañía? So, you ask how many with the noun in plural. Okay, the noun in plural. Now, how much? Example, how much water is left in this glass? ¿Cuánta agua quedó en esta vaso? Okay. You use how much with uncountable. The uncountable noun is always in singular. Okay, a section with how much. To ask for a price, we use how much. You say, how much does this t-shirt cost? Or you can say, how much is this t-shirt? Okay, when you say how much, asking about prices is cuánto cuesta, right? How much is cuánto cuesta? And then you say, how much does this t-shirt cost? Or how much is it? The question about prices. Okay, now you do this activity is complete with how much or how many. Okay, you complete here with how much or how many. Next. No, this no, right? We are not gonna do this if we don't finish. Okay, so do these activities, guys, in the breakout rooms. Okay, voy a explicar. Van a entrar ahorita otra vez a hacer esto en grupos, otra vez, ¿verdad? Lo van a llenar y asígnense, digamos que de la primera actividad, déjenme ver cuántos son. Solo para darles la idea, no porque, vaya, digamos, son 10. De la siguiente son 15. Entonces, asígnense que cada uno de ustedes va a decir la respuesta de y por qué la puso. Ok, vaya, de negativo, no, solo digan el negativo. Pero de cuando how much o how many me van a decir por qué puso how much y por qué puso how many. Son 15, van a entrar a grupos de 3, entonces asígnense 5 y 5. Ok. Let's go. Está claro, ok, it's clear, guys. Como lo rescato, teacher. Sí, es bastante, eso lo explico siempre en español para que quede bastante claro. Solo ya iba a hacer las salas, pero se me olvidó preguntarles si estaba claro. Vaya, David, usted tiene compu, ¿verdad? Sí, pero como venía en camino en el teléfono me conectaba. Ah, ok, vaya, entonces seguimos igual. Teacher, yo tengo pregunta. Yes. La slide 8, 10, 11. Solo son dos. Dos, la 10, 11. Serían the slide 8 and 10. La 11 no. 8 and 10. Okay. Si hubiera tiempo de hacer esa, pero esa solo si hay tiempo en toda la clase, lo voy a hacer, si no, no, porque es una canción. Okay. Okay, clear, guys. Hello, Marco. Hola, teacher. que se salió cuando, cuando hicimos las salas. No, teacher, es que he tenido un montón de problemas con internet, fíjese. Bueno, yo ahorita lo voy a meter en un grupo que les... Ajá. Sí, no había podido entrar, teacher. Lo voy a meter a un grupo que creo que necesitan de su ayuda. Ahí voy, ya voy a ver si pudo entrar, ¿ok? Ok. Yeah, let me see. Sí. Y para compartir. Teacher, ¿cómo hacemos para compartir, teacher? Fíjense que les mandé a un alumno, pero tiene problemas con internet ahorita. Es Marco. Y a mí me pide iniciar sesión en un montón de cosas. Así es que tiene problemas Marco para integrarse a este grupo. Permítame, ya voy a ver eso. Ya voy a... Okay. Hello, Marco. No. Hello, Marcos. Hola, te. No, sí, ya llegó Marcos, mejor. Súper inestable la conexión a internet. Mire, cuando lo logré, cuando logró entrar, ya había sacado a las dos alumnas. Ay, tiche. O sea, saqué a los alumnos del grupo. ¿Cree que ella se va a quedar aquí? Pero así lo vuelvo a meter. Yo creo que sí. Vale. Ahorita ni video tengo ahorita para que me cargue. ¿No? Voy a integrarlos ahorita. Ok. Hello. Hello. Lo siento, Michelle y Manuel, que los había sacado, pero ya en ese momento entró Marco. Sí, llegué a un grupo y ya lo están terminando. Sí, sí, hay grupos que son bien rápidos. Bueno, traten de hacerlo rapidito, ¿ok? Okay. Mosh. Mosh. Sí. Much. How much? No. La 15. People is how much? La 15 es many. Yo creo que es más. No. Many. De verdad. Sí. ¿Cuántas personas? Ajá. Así va. Ah. Sí, en el grupo de ustedes puse a 5, así que solo 3 van a decir por cada uno, ¿ok? De en el 10, 2 por cada uno, más o menos. Sí, 2. ¿Ok? 3 cada uno. Ya vi que ya terminaron y el anterior lo hicieron, el 8, el slide 8. No, este es el primero que hicimos. Ah, pues sí, entonces pasen al slide 8. Sí, yo tengo una duda, no sé, o corríjame si no es así. Es que, digamos, usted se refirió la vez pasada como que cuando ya estaba en plural sobre lo que estaba preguntándole, no le ponía how many. Eso no me ha quedado bien claro todavía. Como por ejemplo en la 4, que ya dice banana. Está hablando con el micrófono apagado. ¿Por qué no nos enumeramos? Hello, hello. Es que ya estaba en proceso de salida, pero me tuve que salir y volver. Me preguntaba de que por qué es que se le pone plural cuando es how many. No, es que va, digamos, como que banana ya está en plural, pues ya está preguntando como que de varios. Vaya, entonces mi pregunta es, ¿sí diría how many? Sabemos que todo. Sí, how many es que como acuérdense que como how many va con contables. Y como los contables se pueden contar, puede ir en plural. Los no contables, esos siempre van en singular. Por ejemplo, aquí meet es no contable, entonces siempre va en singular los no contables. Bueno, está bien. Los contables pueden ir en singular también, ¿verdad? Pero en este contexto de la pregunta how many siempre van en plurales. Okay. Okay, gracias. La S. Teacher. Yes. Y aquí a los verbos se le agrega S, ¿o no? ¿Y es tercera persona? Ah, ok. Sí, entonces sí es tercera persona, ¿verdad? Yes. Bien. Ok. La place. Aquí se le agrega. Oh. Acuérdense que de aquí, como son tres, solo son tres, va, o cuatro, quiero ver cuántos puse aquí. Cuatro. Ah, pero sí, solo son tres. Van a participar solo tres. Entonces, uno va a decir cuatro y los otros tres. Entonces, si ya el verbo, tienen que explicar eso un poco. Si es que en tercera persona, acuérdense que el auxiliar es diferente. Ok. Ah, entonces, repasemos. Lara, place. Que we, ahí vamos nosotros, va como primera persona. We, no se le agrega ese. He does es tercera persona. A ese sí se le pone doesn't. Doesn't. Ajá. Doesn't y sometimes. Y ahí el verbo, teacher, sometimes. Y me regresé porque en realidad no contesté la pregunta así y no leí y después me quedé viendo aquí. Ajá. Ahora doesn't play. Acuérdense de que en afirmativo sí lleva la S el verbo. Porque es otra persona. Pero en negativo es el auxiliar el que absorbe. Entonces siempre el verbo va en base form. Base form. Eso es en negativo, ¿verdad? Sí. El auxiliar es el que absorbe el cambio. El verbo siempre va en base form. Siempre queda igual. A menos de que sea has, que observo que cambia a have. Es lo mismo. O sea, acuérdese que la tercera persona de have es has. Ujú. Entonces su forma base siempre es, su forma base form es have. Ok, ya comprendí. Entonces el verbo queda igual, lo único que lo va a diferenciar es doesn't o do. Don't va. Ujú. Every day. Ujú. Every day. Sí, pero te falta la S. ¿A dónde? En new I paper. don't read the News. news. Aquí va, news. Ah, sí. Ahí está. As newspaper. Allá. Sigamos con la siguiente. Solo que vamos a hacer un Hello, poquito. hello, lo voy a interrumpir. Ay, lo voy a interrumpir porque veo ahí un problemita. ¿Cuál, Eh, teacher? Permítanme. Veo que, acuérdense que en el negativo, vean ahí la slide de la estructura, el verbo va en su forma base, porque el negativo es que absorbe el cambio, aquí en el auxiliar Ajá. das, ¿verdad? El verbo va en la forma base, base form. Entonces yo ahí Face. veo que le han puesto el verbo, o en algunos le han puesto el verbo, Ajá. Es cierto. Por ejemplo, aquí en la segunda es play, va. ¿sí? En vez de place. Igual, ajá. Cuando es la tercera persona. Y el número 4, ¿cuál es el verbo? Porque same no es el verbo. What Same quiere does decir, same thing The same thing. no. The think? same thing. Thing es cosa. ¿Cuál es el verbo? Aquí está, ve. Acuérdate. She Does. does the same Das. thing. Say, Ajá, das say, es el same verbo. que significa. Same, misma cosa. Same thing, misma cosa. Ahí está el teléfono. Vaya, entonces aquí el verbo das. Ya se trabó otra vez. Das es el verbo. Entonces aquí ustedes, como me han puesto el auxiliar, se comieron el verbo, pero el verbo es das. Entonces en el negativo, como es la forma base, tiene que ser do, ¿verdad? Ah, entonces sería así como he doesn't do. Do, ajá. Él no hace la misma cosa todos los días. He doesn't He do. doesn't do. Ujú. Entonces, ¿cómo diría, teacher? Que me está He trabando un doesn't, poco, ¿sí? he doesn't do. He, he Doesn't doesn't do. Vaya, do the same. ajá, he doesn't do the same thing every day. Vaya, ahí todo está bien. Continúen. Thanks, teacher. Ok. You. No es esa. Sí. Y esa la contestó usted. No, yo solo he hecho la segunda. Hi, teacher. Hello, aquí nadie está compartiendo, ¿verdad? Teacher. No. No, en el cuaderno lo estamos haciendo, teacher. Ok. ¿Y cómo van? Pero verdad que era la actividad 8 y la 10. ¿Sí? Mm, Yes. Ok. No, no Pero problem. verdad que la 8 es de responder, ¿va? Sí, es de convertir las oraciones a negativas. Ah, negativa. Ah, Ujú. Esas están en afirmativo. Usted las va a convertir a negativas. Va. Ok. Ok, guys. They don't. They don't. They no, don't know my phone. Va. La segunda parte los boros of you. La S al verbo, porque el doesn't ya se perdió el cambio, el verbo auxiliar, ¿no? Entonces ahí solo le quedaría la doesn't play de piano very well. Sí. Vaya, en la tercera dice we work very hard, en negativo le quedaría we don't work very hard. No, por la cuarta. Hola. Yes. Vaya. En la cuatro, como dice, he does the same thing every day. Yo la veo bien. No veo error de dedo ahí. Let me check, let me check. It's perfect, guys. You did it well. It's okay. Thank you, teacher. You are ready. How many? Tendría que ser how many, porque si es contable, sí. How many. Sí, porque responde sick. Tiene seis. Sí, sí, es contable, sí. Entonces era how many. Yes. Vaya, en el número 8 estamos hablando de money. Teacher. Hello. Ajá. Tenemos que hablar con la número 5. No conforme con la número 5, quiere preguntarle. Ajá, sugar is uncontable. It's uncontable. Yeah. Ah, vieron que les diga. Ah. Pues nosotros estábamos pensando en no contar los granitos de azúcar. Pero yo les dije que se podía contar por onzas, por gramos, cucharadas. Pero lo entonces, que está contando entonces son las medidas, no el producto. Eso. Entonces. Ajá, no, entonces, el producto no se cuenta. O se cuentan las medidas si usted lo va a pesar, por ejemplo, pero eso lo que dice, por ejemplo, libras se dice pounds. Libras se dice pounds. Entonces, si usted va a contar, dice how many pounds of sugar. Ahí tiene que decir la palabra pounds. Entonces, las libras sí se cuentan. Y en el caso de esa oración, caso no, porque allí no estamos hablando de libras ni de medidas, sino que es del producto. Solo sugar, ese no se cuenta. Entonces, entonces sería how much. Ajá, está bien. How much. Está bien. Sí, te ganamos. ¿Alguna otra observación, dicha? Ninguna, no. Wait a minute. ¿Quién es el que está malo, Manuel? Yo sí, mal, teacher. Vaya, sí hay una observación, hay dos, mejor dicho. Cinco. La de la número 3, meat, es uncontable. Pero es que nosotros nos llevamos, porque aquí le dice, va, 2 steaks. Vaya, pero steaks porque son bistecs, eso sí se cuentan porque ya son como tajadas. Vaya, algo que sí, a veces no se les explica mucho porque no hay, porque ustedes son primera vez que se les enseña esto, pero cuando son medidas, esas sí se cuentan. Por ejemplo, si yo voy a decir tajadas en inglés, ¿verdad? Entonces eso sí lo cuento, las tajadas. Y en este caso, como los steaks son como bistecs, son pedazos de carne, entonces eso sí se cuentan. Cuando hablo de medidas y contenedores en los que va la comida, vaya, por ejemplo, el agua no se cuenta. Pero si usted dice botella de agua, a las botellas sí se cuentan, porque son contenedores. Entonces usted dice, por ejemplo, tiene 2 botellas de agua, dice, I have 2 bottles of water. 2 botellas de agua. Bueno, aquí está en el número 2 un ejemplo. Bottle of juice. Juice no se cuenta, ¿verdad? Pero sí botellas. Ajá. Entonces, pues arriba la limonada le pusimos much y abajo pusimos many. Ajá, entonces aquí en el caso de la carne, porque si la carne no está dividida en medidas, solo es la carne, entonces es no contable. Recuérdese que el dinero es uncontable. Bueno, ya lo arregló, ¿verdad? Porque sí le habían puesto Money. Money aquí en Money. En Money le habían puesto. Red is uncountable. Y en Pan, teacher, sí era Money. Bread is uncountable. Uncountable, hey, how much? Yes. Yes. Friends, how much money they ate? Scored. Yes. Yes. I see. Everything is correct. Vaya, ajá. How much money? Yes. Ya lo chequé, sí están bien. Okay. Okay. Gracias, teacher. Bueno. David, did you group finish? No sé, de hecho yo estuve preguntando y no sé de qué participación me salí, pero yo lo hice, pero no sé si estará bien. Yo las oraciones convertirlas a negativo era, ¿verdad? Yes. Y usar how many, how much. No le respondía, era la de how many. No le respondían Jenny, Lady y Zulma. Solo Zulma estaba por ahí, todos apagaron el micrófono y cámara y a nadie respondió. Me salí. Ok. Bien. Espero que terminen todos o les digo como las tengo yo tal vez. No, ya a cerrar salón, a cerrar sala pues ya. Ah, ok. Solo tengo una duda, teacher, en la número 4, que dice la oración, he does the same thing every day. Yo en forma negativa lo puse así, no sé si está bien. He doesn't do the same thing every day. Yes, it's correct. He doesn't do. Okay. Ahí le voy a responder todas las oraciones por lo que no participé en la hora anterior. Ahorita ya cerré las salas, ya van a venir todos. No todos habrán terminado. Sí, okay, group number 1, Alfredo, Dania, Jocelyn, Julia, Luz. Group number 2, Clara, Francisco, Rafael. Group number 3, Manuel, Marco, and Michelle. Group number 4, David, Jenny, Lady, and Zulma. Veamos, okay. Number 1, present. Slide 8. Okay, explain me, please. Okay, Alfredo, Dania, Jocelyn, Julia, en Luz. Okay, internamente les dije yo que se repartirán 2 y 2, ¿verdad? ¿Lo hicieron? Yes. De esta, solo de la otra. Yo les dije que se repartieran 3 de las 10 y 2 de estas. Vamos a agarrar todos el mismo orden que agarramos la anterior, la de después. Empezaría Julio. Vaya, alguien ahí que presente estas entonces. 1 y 2. Tengo que decirlas en ambos modos, ¿verdad? Ajá, exactly, Julia. She has a bath every day. She doesn't have a bath every day. Lara plays the piano very well. Lara doesn't played the piano very well. Excellent, Julia. Okay, continue, David. No, David is not in this group. Continue, Dalia. We work very hard. We don't work very hard. He does the same thing every day. He doesn't do the same thing every day. Continue, Jocelyn. They know my phone number. They don't know my phone number. I read the newspaper every day. I don't read the newspaper every day. Very good, Jocelyn. Continue, Luz. My brother likes the cinema. My brother doesn't like the cinema. Brian, we are wearing rain. Brian doesn't wear a wedding ring. Wedding ring. Wedding ring. Wedding ring. Wedding ring. Good. Good. Alfredo? John lies near you. John doesn't lie near you. I read to university. I don't drive to university. Okay, the verb vivir is live. Okay, live. Okay. Live. Okay, John lives. John doesn't live. University. University. I drive to university. Okay, slide number 10. Begin. ¿Quién tomó la de la 1 a la 3? Julia. Julia. Julia, Julia, begin. Yes, please. How much lemonade have we got? We've got only one bottle. How many bottles of juice are in the fridge? Fridge. 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 Okay. How much meat do we have? We have got 2 steaks. Good. Continue. Number 4, 5, 6. How many bananas have we got? We haven't got any. How much sugar have we got? And now, how much bread do we need? 2 loaves of bread. Okay, 2 loaves of bread. Continue with 7, 8, and 9. How many pens are in your bag? 6. How much money had we got? We haven't got a lot. How many bikes are there in the garden? 2. Finish. 10, 11, and 12. How many children have they got? 2 girls and a boy. How much milk have we got? About 1.5 liters. How many sticks have we got? We've got 8 sticks. (13, 14, and 15). How much time do you need to finish your homework? An hour. Because I told you the time, it is accountable. How many friends that she invited to her party more time 30 because friends is in plural. How many people work in the father's company? 7, I think, because people is accountable. It's countable. Okay, very good job, Jocelyn. Okay, you can speak a little English, I see. Next is the group of number 2. Stop the sharing, the group number 1, and share the group number 2. Okay. In your case, Clara, Francisco, and Rafael, you read 3, 3, and 3, right? Begin. She has a bath every day. She does have a bath every day. Lara plays the piano. Clara, you say doesn't, okay, doesn't. Read again. Doesn't. She doesn't have a bath every day. She doesn't. She doesn't have. She doesn't have a bath every day. Yes. Lara plays the piano very well. Lara does play the piano very well. Doesn't play the piano very well. Okay. Only one observation. This is doesn't play. Doesn't play, right? Doesn't play. But we work very hard. We no sé cómo se pronuncia. Se me olvida. We don't work hard. We don't work very hard. Okay, number 4. He does the something every day. He doesn't something every day. They call my phone number. They don't know my phone number. I read the newspaper every day. I don't read the newspaper every day. Okay, thank you, Francisco. Only one thing. And the number 4, you omitted the verb. Okay, the verb is does. So here you have to say doesn't do. Doesn't do. Okay, doesn't do the same thing. Doesn't do the same thing. No hace la misma cosa, okay? Aquí un error de dedo, va la S. No problem. Okay. Continue, Rafa. Rafael. Hello, Rafael, where are you? Creo que el micrófono no tiene encendido. Ah, quizás sí está hablando, pero no tiene el micrófono. Okay. Sorry. Okay, number 7. 7. My brother likes the cinema. He doesn't like the cinema. Brian wears a meeting right. He doesn't wear a meeting right. John likes new juice. He doesn't like new juice. I drive to my university. I don't drive university. Okay, it's wedding, okay, wedding ring. Wedding, boda, right? Wedding ring, el anillo de boda, okay? Wedding ring. John lives near us. Esto se pronuncia así, us. Near us. He doesn't live, right? No S. No S. He doesn't live near us. Near us. Cerca de nosotros. Near us. Entonces el us es el nosotros, lo mismo que es nosotros, pero es el pronombre objetivo, o sea, objective pronoun. Es el que tiene que ver con el objeto, no es el sujeto. Más adelante lo van a aprender, pero eso es lo que quiere decir de nosotros, ¿ok? And okay. Oh, that's it. Okay, continue with slide 10. Clara. Thank you. How much lemonade had we got? We got only bottle. Wow. How many bottles of whiskey are in the fridge? 3. How many meat do we have? We had good 2 steaks. Steaks. Repeat. Steaks. Steaks. 2 steaks. ¿Cuántas son? 2. 2 steaks. 2 steaks. ¿Cuántas quiere que leamos? ¿Y ustedes cuántos eran? 3. Ah, pues 5. Bye. How many bananas have we got? We have good honey. How much sugar have we got? A note. Okay, here is lemonade, bottles. Lemonades, bottles, okay. How much lemonade? How many bottles of juice? How many? Aquí creo que era que no lo cambiaron. Yo me acuerdo que les dije que lo cambiaran. How much? ¿A dónde? How much? Bananas. No, how much meat? Much meat. Okay, how much meat? And number 4, how many bananas is okay? Okay, how much sugar? Sugar. Repeat, Michelle, sugar. Sugar. Okay, no he oído el término sugar daddy. Yes. Ajá. Sugar, acuérdese, sugar daddy. Okay, continue. Sugar. Continue. Okay. How much bread do we need? 2 loaves of bread. How many pens are in your bag? 6. How much money have we got? We haven't got a lot. How many bags are there in the garden too? How many children have they got? 2 girls and a boy. Next. How many meals have we got? I bought 1.5 liters. Okay, sorry, Rafael, I want to interrupt you, but milk is uncountable. Milk is uncountable, so it's much. Milk is uncountable. ¿Es contable? Yeah. Ajá. It's uncountable. Uncountable. Ajá. So it's much, no many. Teníamos esa duda, por eso la dejamos en azul. Ah, ok, it's much. Es que como dice 1.5 litros, por eso pensamos que era contable. No, pero esa es la respuesta. Esa es la respuesta que les da la medida. Cuentan la medida, pero no el producto, porque en la pregunta solo le mencionan el producto. Ajá, yo les di, yo pensaba, si nos preguntaran cuántas botellas de leche son, entonces sí, ¿verdad? Si cuentan el objeto. Cabal. Ahí están contando las botellas, pero allí no le decía botellas, solo le decía milk. Entonces solo milk es no contable. Sí, por eso lo habíamos puesto de azul. Ok. Porque no problem, no problem. Okay. How many sticks have we got? We got 8 sticks. How many times do you need to finish your homework? One hour. Allí también lo voy a interrumpir, ¿verdad? Porque time, dijimos que siempre era, la palabra time es no contable. Okay. Se cuentan los minutos, las horas, los segundos, pero no la palabra time. Porque time envuelve todo ese grupo. Okay. Es como un collective. Los collectives no se cuentan. ¿Qué sería how much? Ok, continue. How many friends does she invited to invite her party? Invite to her party more than 30. Más de 30. Uh-huh. How many people work in your father's company? 7, I think. Very good. Bueno, solamente me quedaron dos grupos de participar y creo que ahí nos vamos a quedar. Al menos que no sé, es que me faltó el grupo de Michelle y Marco, no sé si ustedes quieran decir algo. Si quieren, teacher, lo podemos decir, si no, hasta mañana. Ok. Mejor hasta mañana. Alfredo Enrique Conejo, que, ajá. Yes, Alfredo. Pasó lista, o no. Yo creo que no pasó lista. No la pasé, miren. Pero yo ya sé quiénes son, pero para que ustedes vean. Los puedo de memoria. Como nosotros los docentes tanto tiempo trabajando con estudiantes, ahorita les puedo decir así de memoria quienes no están, pero bien, lo voy a pasar para que vean. Ok, ahora haría el 5. Alfredo. Present. Alison, no, ella no está. Carlos, él estaba de oyente, pero no sé si va a contestar. Bueno. Clara. Present. Dania. Present. David. Present. Michelle. Present. Francisco. Present. Jimmy. Jenny. Present. Leonel. Leonel se me salió, fíjense. Pero bueno. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Lucia Milet. Present. Manuel. Present. Marco. Marco. Present. Present, teacher. Rafael. Present, teacher. Zulma. Zulma. Present, teacher. Solo antes que se vayan, porque se me va a quedar Dania. Me va a quedar Dania. Antes que se vayan los demás, déjenme decirles que estoy contenta con el grupo porque es un buen grupo, fíjense. Es un buen grupo. Sigan así participando, no falten a clases, recuerden lo que siempre les digo, si va a faltar, avise porque hay otras opciones para que usted no pierda los minutos, ¿ok? La cosa es que ustedes cumplan con sus minutos, su asistencia y cuando estén su participación. Entonces, los felicito por el esfuerzo hecho. Ok, continue like that. See you tomorrow. Have a nice night. Teacher, see you tomorrow. See you tomorrow, everybody. Teacher. Yes. Hoy tocaba que revisaran la plataforma. Sí, hoy toca. Se me olvidó decirles, pero sí, ya se sabía, ¿verdad? Que hoy me toca. Ok, thanks. Examen si no hay, pero sí hay tarea. Ok, thanks, teacher. Hello, Dania. Y usted, yo ya le he Hello. visto que a veces ha puesto su cámara y en general, no le cuesta poner la cámara o está en teléfono. Sí, en el teléfono estoy. Ah, y siente que si pone la cámara le falla el internet o algo así. A veces Mm, eso sucede. No. No, vaya. Solo eso porque sí, no la conozco, no me acuerdo cómo era la única vez que la encendió. No me acuerdo cómo de su cara. Bueno, dejemos eso. Me gustaría conocerla, eso sí. Este, dígame en qué la puedo ayudar, qué es lo que no le quedó muy claro, lo que no quedó claro de la clase. Bueno, la clase se refirió a todo lo de la semana, ¿verdad? ¿Qué Sí, tema sí. le quedó así que le cuesta todavía? Pues hasta ahorita le he entendido a la clase. Sí, yo he visto que responde bastante bien. Yo he visto que va bien. Yo noto cuando alguien se ha quedado, lo que sí le voy a decir de que, bueno, usted no falta. Hasta ahorita, solo un día me acuerdo yo que se conectó un poquito tarde, Sí. pero, pero ya ve cómo los tengo bien chequeaditos. Pero usted no falta, entonces siga así, porque sé que cuando alguien comienza a faltar, la siguiente clase sí ya no entiende y como que pierde el hilo, entonces así se desmotivan. Cuando faltan ya después, ya no entienden. Sí. Y así es lo que le puedo decir, para puedo motivar a que siga asistiendo y siempre participando, porque solo de escuchar se aprende, pero no es lo mismo. Cuando Ujú. usted participa, usted aprende más todavía. Como dice, se aprende más haciendo que viendo. De cierta forma, aunque sea sencillo lo que se diga, aunque esté leyendo un ejercicio, pero eso le da más confianza y usted siente que está aprendiendo así más. Es Sí, la sí. motivo que siga participando también. Y en la Sí, gracias. plataforma usted la ha llenado. Fíjese que no me acordaba. Ayer me estuve acordando, pero ahora la voy a llenar. Son, son sencillos los ejercicios, son rápidos, no es algo muy complicado. Sí, Entonces tal vez sí. ahorita que se desconecta de la clase pueda hacer unos la pueda hacer, ya va a ver, en 30 minutos que ya lo he hecho todo. Sí, ya lo voy a Ajá, empezar a son hacerlo. sencillos. Entonces no hay nada que así en específico. Eh, No, no, hasta ahorita sí le he entendido Bye. lo que repasó y lo de ahora. Sí, como que si quedó algún vasillito, quizás hoy se mencionó, va, Sí, o tal sí, vez. Y como los compañeros ayudan, va, ya se fijó, ¿verdad? sí, bastante. Ajá, entonces yo tengo algunos grupos que hay quienes hasta les explican, por ejemplo, David. David, cuando él toca en un grupo ya se va a fijar, no sé si le tocó hoy. Él explica a los No, compañeros. Y así, ¿verdad? Hay algunos que explican, ayudan. Entonces eso es bueno porque que se ayuden unos a otros. sí. Bueno, bueno, entonces sería todo. Entonces, Dani, ahí la dejo para que trabaje un ratito en la plataforma. Ok. Bueno, teacher, gracias. See you tomorrow. Sí, tomorrow, teacher.